Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Peña, entrenador de fútbol profesional, y les voy a estar enviando videos a la comuna de Pichilemu para hacer el taller de deporte formativo de fútbol. Quisiera agradecer al Consejo Regional de Deportes, al CORE y a la Ilustre Municipalidad de Rancagua, a la Corporación Municipal, por hacer posible estos videos para que puedan llegar a sus casas. Les envío un abrazo, espero que lo disfruten y puedan aprender de todo lo que es el fútbol formativo. Se cuidan. Ya niños, como en cada sesión, vamos a comenzar para hacer el calentamiento previo para que puedan ejecutar la actividad en sus casas. Primero, siempre vamos a tener nuestro balón para que puedan siempre tratar de ejecutar el dominio. Y tres a cuatro botellitas. Eso depende de lo que ustedes puedan determinar. Pueden ser piedras, pueden ser calcetines, pueden ser poleras, todo lo que usted quiera para que pueda ejecutar un buen funcionamiento y un buen calentamiento para hacer la parte principal del trabajo. Mírame, entonces vamos a estar en puntita de pies y vamos a trabajar. Mano, muslo derecha, mano, muslo izquierda. Mano, muslo derecha, mano, muslo izquierda. Mano, muslo derecha, mano, muslo izquierda. Después vamos a ejecutar mano en peine. Mano en peine, mano en peine. Mano en peine, mano en peine. Siempre tratar de trabajar ambos perfiles, pierna derecha a pierna izquierda y pierna izquierda a pierna derecha. Trabajamos el mismo, hacemos el mismo trabajo y mano, borde interno, mano, borde interno, mano, borde interno, mano, borde interno. Ahora vamos a ejecutar mano, cabeza, mano, cabeza, mano, cabeza y mano, cabeza. Después vamos a tratar de trabajar toda la secuencia técnica que acabamos de ejecutar. Primero, mano, muslo, empeine. Mano, muslo, empeine. Mano, muslo, empeine. Después ejecutamos mano, muslo, empeine, borde interno. Mano, muslo, empeine, borde interno. Correcto. Mano, muslo, empeine y borde interno. Seguimos con el trabajo. Estamos en punta de pie y vamos a trabajar siempre mirando al balón. Entonces vamos a retroceder hasta la última botella y vamos a ejecutar la coordinación. Retrocedimos y agregamos brazo. 2, 3, 4, 5, 6. Retrocedimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Remolino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retrocedimos. Siempre mirando el balón. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separo y extiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigo. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy hacia atrás. Mano izquierda ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piernas, tren inferior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mismo trabajo coordinativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retrocedo. Siempre mirando el balón. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5,
6, retrocedo, frontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, retrocedo, talón glúteo, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, retrocedo, kipín bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alto ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí recupero, tomo aire, puedo descansar con el balón, hacer un dominio, dominar el balón, siempre el balón en mis pies. Recuperamos el aire. Después, para seguir aumentando la frecuencia, vamos a trabajar con el balón, punta de pies, pierna derecha, pierna izquierda. Lo ejecutamos 12 veces y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo volvemos a recuperar. Y trabajamos saltos atrás del balón. Derecha e izquierda. Manos en la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Volvemos a recuperar. Trabajamos a un costado del balón. Hacia adelante y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Volvemos a recuperar. Y si quiere recuperar, lo hace con el balón. Siempre trabajar pierna derecha o pierna izquierda. O pierna izquierda a pierna derecha. Primer ejercicio del día de hoy. Dejamos el balón en el piso y vamos a generar la conducción del dribbling y dejando el balón en la botellita. Lo muestro. Nunca dar vuelta el cuadrado de las botellitas, siempre correr o ir a la zona más lejana para ejecutar diagonales, horizontal o vertical. Lo muestro. Conducción. Lo freno. Paso por atrás. Voy y busco la botellita más lejana. Genero el trote. Voy en busca del balón. Lo freno, le llevo balón, lo freno, le llevo balón, lo freno, pierna izquierda, lo freno, paso por atrás, pierna izquierda, lo freno, paso por atrás, nunca perder de vista el balón. Lo freno, paso por atrás, lo freno, dribbling, freno y conducción, pierna derecha y pierna izquierda. Niñas y niños, segundo ejercicio del día de hoy, vamos a hacer conducción y autopase, pierna derecha y pierna izquierda. Ustedes pueden hacer la secuencia que ustedes quieran, pero siempre manteniendo el control en los pies del balón y generando un autopase en un espacio reducido. Mírame, lo voy a mostrar. Recuerda nunca dar vuelta por el costado de las botellitas y siempre trabajar diagonales, laterales, para buscar un mejor funcionamiento del perfil, pierna derecha y pierna izquierda. Lo muestro. Mírame, comenzamos desde acá. Genero la conducción, siempre el balón apegado al pie. Genero conducción y autopase. Busco la botellita más lejana y autopase.
Autopase. Estoy trabajando con mi pierna derecha. Autopase, señor. Sigo trabajando. Autopase. Y siempre el balón lo mantengo yo en mi posición. Autopase. Y autopase. Voy a cambiar de pierna. Pierna izquierda. Autopase. Me devuelvo. Autopase. Levanto la vista. Autopase. Autopase con las botellitas. Yo mantengo el control del balón. Yo ejecuto con pierna izquierda. Recuerda el ejercicio. Ejercicio 2 de la clase del día de hoy. Conducción, autopase llegando a la zona con pierna derecha y pierna izquierda. Tercer ejercicio de la clase del día de hoy es esquivar al rival, que en este caso son las botellitas, las piedras, el calcetín, lo que usted quiera, lo voy a esquivar con la planta del pie. Yo, como jugador, debo descansar con el balón en los pies y debo ejecutar, lógicamente, con el balón en los pies para que tenga un buen dominio de juego. Un buen dominio de juego significa elevar la vista, siempre mirar al compañero entregando un buen pase, ejecutando la visión periférica, la visión panorámica y que el balón siempre esté en nuestros pies para ejecutar un orden colectivo al juego con mis compañeros. Recuerda que yo manejo el control del balón. Llego a la zona y me voy a trasladar de zona en zona, pero cada vez que llega la botellita voy a hacer el control con el pie. Puedo esquivar con perfil borde externo, borde interno, pero con la planta del pie. Lo muestro. Voy, 1, 2, 3, 4 y sigo. Pierna derecha, 1, 2, 3, 4 y sigo. 1, 2, 3, 4 y sigo. 1, 2, 3, 4, sigo. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4 y sigo. Hacia afuera, borde externo. 1, 2, 3, 4, sigo. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Vamos a la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, sigo. 1, 2, 3, 4, sigo. Borde externo. 1, 2, 3, 4, sigo. 1, 2, 3. La pausa y el control del balón siempre lo tenemos nosotros. La idea es siempre trabajar que el control del balón lo tenga usted. Usted es el dueño de tener el balón en los pies. Ya, niño, tercer ejercicio de la clase del día de hoy. Vamos a ejecutar conducción y freno en forma de estrella. Siempre deben pensar de que la estrella me va a llevar a ejecutar movimientos en diferentes zonas y levantar, recuerden, levantar la vista, frenar y trasladarse de zona a zona. Lo muestro. 4 botellitas y yo genero la punta de la estrella. Entonces, en un espacio reducido, voy, salgo en conducción, freno, me llevo balón. Freno, me llevo balón. Freno, me llevo balón. Freno, conducción. Y terminamos con la primera estrella. Vamos con la pierna izquierda. Freno. Freno. Pierna izquierda. Freno. Pierna izquierda, freno y vuelvo a mi zona. Trabajar la estrella en un espacio reducido con pierna derecha y pierna izquierda 3, 4 a 5 veces por conducción de cada pierna.
Quinto ejercicio, el día de hoy vamos a trabajar conducción diagonal y sin balón lateral para ejecutar drible y conducción en cada zona. Siempre la conducción debe ser diagonal. Lo voy a mostrar. Tenemos un cuadrado de botellas. Atención. Vamos a trabajar pierna derecha, diagonal, diagonal. Solamente pierna derecha. Entonces, pierna derecha, lo dejo, voy lateral hacia la izquierda, voy lateral hacia la derecha y me llevo balón. Pierna derecha, lo dejo, freno, voy lateral y sigo trabajando. Pierna derecha, diagonal, conducción, voy lateral y sigo lateral. Y trabajo la conducción. Dejo balón, voy lateral y sigo lateral. Muchachos, este ejercicio de pierna derecha lo puede hacer 5, 6, 7 veces lo que usted quiera. Vamos a trabajar conducción pierna izquierda en el mismo sentido y ejecutando el mismo trabajo. Conducción, freno, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y genero conducción. Pierna izquierda, freno, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y genero conducción. Freno, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para finalizar, freno, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Recuerde trabajar siempre los perfiles, pierna derecha y pierna izquierda, para que pueda tener un buen funcionamiento dentro del campo. Recuerda utilizar los materiales, un balón, piedras, calcetas, para delimitar la zona. Puede trabajar en su casa, en el patio, en el jardín, en la playa, donde usted estime conveniente. Un abrazo grande a Pichilemu, el profe Peña. Abrazos. Muchachos, para finalizar, vamos a ejecutar la vuelta a la calma. Entonces, siempre la vuelta a la calma es trasladar el balón en forma de 8, movimiento de cintura, hacia atrás, laterales, frontales, antes de ir al piso y ejecutar. Me siento junto a las piernas y cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separo las piernas y voy al balón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mismo balón, pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piernas juntitas, balón dentro y voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misma posición, dejo el balón a un costado. Me voy a cargar a mi sector izquierdo y voy a elevar pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la flexo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Invierto la zona, pierna izquierda arriba, estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, flexo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el centro el balón debe pasar y trasladarlo por espalda. No perder la postura del cuerpo. Voy. Correcto. Que el balón empiece a girar de izquierda a derecha. Esto lo podemos hacer 10 a 15 a 25 veces una vez finalizada la práctica. Volvemos a una elongación de pie. Vamos, pierna derecha,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piernas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuádriceps equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuádriceps equilibrio, pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos para ir finalizando. Me tomo el pulgar y voy hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me apoyo en el balón. Flexo pierna derecha y mantengo la pierna izquierda estirada sin levantar talón. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Invierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigo soltando. Mismo trabajo. Flexo pierna derecha sin levantar talón, pierna izquierda. Y voy. Me apoyo en balón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Invierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto y respiro. Nariz y boca. Muchachos, la clase de hoy ha terminado. Un fuerte abrazo del profe Carlos Peñas a la comuna de Pichilemu. Se cuidan. Abrazo grande.